La historia nos centra en un mundo contemporáneo donde tenemos Glory, el juego en línea más popular en el mundo, y donde solo los más habilidosos pueden mantenerse, siendo la razón para que un día aparezca la leyenda, un jugador tan diestro que no solo es de los mejores guerreros, sino que logra llevar a su equipo a lo más alto de las competencias mundiales, tanto así que a pesar de ser conocido como Jekyll, la gente prefería decirle el dios, con 3 campeonatos seguidos a sus espaldas, y bastante dinero que pudo obtener gracias a todas estas competencias. Sin embargo, 10 años después del lanzamiento del juego, la persona tras la leyenda conocida como Xiu Ye comienza a notar que su equipo se encuentra buscando caras nuevas, dejándolo un poco de lado, algo que es normal con este tipo de empresas, pero sus líderes desprecian tanto el trabajo que ha hecho a lo largo de estos años que no solo le quitan la cuenta principal de su personaje, sino que lo obligan a no quedarse con nada de lo que le pertenece. La única que trata de ayudarlo, digamos, es su amiga Mu Sheng, que también es miembro del equipo y trata de convencerlo para que las cosas no terminen así. Sin embargo, el protagonista no discute más y solo le pide tiempo a la chica para pensar todo lo que está pasando. Es así como esa misma noche termina llegando a este cibercafé, donde aparte de conocer a su carismática dueña, se da cuenta de que la gente está celebrando los 10 años de Glory, y solo por curiosidad y tras no haber jugado en bastante tiempo, decide probar un poco, terminando en uno de los computadores y creándose una cuenta nueva. La dueña, que estaba atenta, piensa que se trata de algún novato, así que solo trata de molestarlo, ya que se da cuenta de que ni siquiera escogió una clase con que jugar. Sin embargo, esto cambia al instante que tiene su primera misión, ya que algo que para otros novatos puede ser un jefe difícil, para el protagonista es un enemigo más, aún sin tener todo su equipamiento de alto nivel. Eso sí, la espada que tiene es única y lo vemos cuando cambia de forma a la disposición que quiera su dueño, aunque no todo es bueno, ya que al haber realizado esta misión de forma solitaria, abandonando a su equipo, le comienza a dar la fama de mal compañero, por lo que después de sentir el rechazo de los demás jugadores, decide aliarse precisamente con el mismo equipo que abandonó, que saben de lo que es capaz. El caso es que con el pasar del tiempo, este grupo improvisado comienza a superar cualquier enemigo, como si fueran de algún rango alto, por lo que esto llama la atención, ahora sí, de equipos más fuertes, de los cuales Xiu Ye obviamente debe aprovechar para obtener algún beneficio, prestándole su fuerza a cambio de objetos valiosos que le ayuden a subir de nivel. Mientras que en el mundo real, la gente aún sigue teniendo una gran admiración por la leyenda de Ye Kyo, al punto de que la mismísima dueña del ciber lo conoce y lo admira, sin saber que lo tiene al lado. Aún así, la dueña es amable con el protagonista, incluso arrendándole una de sus habitaciones. Así que ahora tiene el ambiente perfecto para dedicarse al juego, con el cual comienza a subir rápidamente de nivel, aunque formando alianzas con equipos más altos a cambio de, como ya dije, algunos beneficios que terminan siendo para los dos lados, ya que el protagonista prácticamente sin mucha ayuda se encarga de los enemigos, viendo que sus compañeros tienen bastantes fallos, por lo que comienza a dirigir más, fortalecer la formación de los equipos y sobre todo, lo más importante en Glory, realizar grandes combos que permiten que jugadores novatos puedan hacer ataques de gran magnitud. Por lo que, aunque al equipo le duela reconocerlo, la llegada del protagonista les está aportando demasiado. Así que de momento, y teniendo solo victorias, el protagonista decide descansar, compartiendo un poco con la dueña, la cual justamente regresa a casa con un familiar, esta chica llamada Ru, la cual también resulta ser una jugadora de Glory bastante confiada, al punto de que considera de que el juego es aburrido al no tener rivales para ella. Algo que llama la atención del protagonista, por lo que, a pesar de que él es un rango menor, decide retarla en un duelo a ver qué tal, por lo que rápidamente esta confianza que tenía la chica se le borra después de que Xiu Ye demuestra habilidades para nada acordes con su nivel, incluso vacilándola un poco, lo que nos sirve para conocer al prota, ya que esta es su forma de crear motivación en los demás y le termina funcionando, ya que una chica tan orgullosa como Ru, al seguir intentándolo después de muchas partidas, en vez de rendirse, se propone entrenar hasta el punto en que pueda ganar, que no va a pasar, pero que sí le cambia esa idea de que el juego es fácil, y grabándose en la cabeza que en cualquier ámbito siempre va a haber un pez más gordo. Y bueno, esto la lleva a crearse una nueva cuenta y empezar con todo, algo que le gusta al protagonista, que también decide entrar al juego nuevamente ya que hay un nuevo evento y un jefe especial por vencer. Sin embargo, en cuanto llega, nota que hay 3 equipos tratando de enfrentarse a la bestia, sin tener mucha suerte, ya que el único que ataca de frente es este tipo llamado Bao, que a pesar de ser un
un jugador sin mucha experiencia, tiene bastante agilidad en batalla, algo que le gusta al prota, que decide unirse a su combate. Y no solo esto, sino que en medio de la batalla le da algunos consejos que utilizaba para concentrar sus ataques por más tiempo, sumándole una dirección de combate que permite que este dúo haga bastante daño a esta especie de no muerto. Mientras que los que se supone son las estrellas del combate solo están enfrentándose a los enemigos menores. El caso es que este no muerto se sale de control y al dúo no le queda de otra que llevarlo a un lugar más abierto, donde el protagonista ya tenía algunos refuerzos. Por lo que aquí comienza la verdadera partida, con todo el equipo utilizando sus habilidades en sincronía, mientras que el jefe no puede hacer nada más que recibir golpes, lo que, como no puede ser de otra forma, termina dándoles una gran victoria, rompiendo incluso el récord que había completando esta misión en solo 13 minutos. Así que a poco siguen ganando reconocimiento, mientras que su antiguo grupo de competencia sigue usando el nombre de Yekyo para representar, aunque la gente sepa que nada que ver con el verdadero. De hecho, se nota demasiado, ya que en las competencias el nuevo dueño de la cuenta, digamos, trata de hacerlo todo él, dejando al resto del equipo a la deriva, sobre todo su antigua amiga, la cual sigue en el equipo por contrato y porque tampoco es que haya podido reencontrarse con Xiu Ye, el cual justamente ahora está haciendo las cosas bien, ya que disfruta del juego mientras consigue compañeros que con el tiempo puedan ser su mejor equipo, por ejemplo Ru o Bao, que se están adaptando rápidamente. Sin embargo, también llega la chica que tanto esperaba el prota, su amiga Mu Sheng, la cual fue llamada por él mismo y que decide apoyarlos en algunas misiones, notando su felicidad de estar nuevamente con el verdadero Ye Kyo. Aún así, y ya regresando al juego, deben avanzar rápidamente, ya que en Glory los récords son superados con facilidad. Por eso Sue Ji junto a su equipo buscan una zona complicada la cual puedan superar con un tiempo que no cualquiera pueda alcanzar. Lo que no sabe es que este lugar escogido ya tiene la marca de su antiguo equipo, que por cierto ya saben de que la verdadera leyenda está de nuevo en el juego, y la verdad es que están un poco cagados, y es normal, ya que aunque lo despreciaban, saben que era prácticamente el corazón del equipo, el cual en este momento se encuentra en una misión para la cual invita también a uno de sus amigos más antiguos en Glory, el cual ya hace parte de otro equipo de competencia, por lo que lo recluta de manera anónima para luchar en este templo de hielo, por lo que se reúnen y comienzan a practicar los combos que más le funcionen para terminar esta misión lo más rápido posible. Afortunadamente, después de tener una estrategia y ser dirigidos por el protagonista, poco a poco comienzan a avanzar. De hecho, en cuanto lo ponen en práctica, termina siendo incluso sencillo romper el récord que había, que deja esta batalla en tan solo 30 segundos, lo que les traerá algunas consecuencias en el futuro, ya que su antiguo equipo, comandado por Liu Hao, comienza a seguirle los pasos al protagonista, tanto buscando sus debilidades como copiando sus movimientos y técnicas. Pero bueno, ellos no se dan cuenta de que lo más importante aún no lo tienen, así que el protagonista se relaja. El único problema aquí es que mientras Xiu Ye está desprevenido, es atacado por esta especie de mago con una presencia totalmente diferente a los niveles que se ha enfrentado, y es que no puede ser de otra forma, ya que es un jugador profesional desde una cuenta anónima, por lo que desde el inicio se da cuenta cómo sus movimientos son mucho más fluidos y tienen un combate bastante parejo, donde los dos descubren sus identidades solo intercambiando golpes, es decir, el famoso Yekyo y el desconocido que termina siendo el mago real. Y es que en Glory no solo existía el nombre de Dios para el prota, sino que habían 5 guerreros que por sus habilidades recibían diferentes títulos, por lo que no será una pelea fácil de concluir, así que deciden retirarse de momento y el mago real recluta a todo su gremio, jugadores con los que comparten la vida real y que cuentan con todas las comodidades como profesionales, y esta vez cada uno en su verdadera cuenta. Así que el prota, aún así y con todo esto, decide enfrentarlos él solo, en lo cual, aunque sí se defiende muy bien, incluso cuando parece que está huyendo, es solo técnica para contraatacar en el momento justo, por lo que este duelo se alarga tanto al punto de que ninguno de los dos termina ganando, por lo que deciden llevar el combate a un 1 versus 1, donde apostarán algunas herramientas valiosas y la gran victoria. Pero bueno, en esta ocasión sí se unen algunos de los compañeros del prota, donde destaca la gran evolución de Ru a pesar de su nivel, o que el prota, a pesar de estar combatiendo a enemigos, los ayuda con algunos consejos. Pero bueno, así llega el verdadero combate entre el mago real y Xiu Ye, con el cual sigue teniendo un nivel bastante parecido a la hora de luchar, siendo
bastante normal, ya que tenemos a un mago con su experimentada cuenta y habilidades, y el prota con su gran recorrido y un arma única, que le permite convertirse prácticamente en cualquier tipo de guerrero, por lo que después de dejarlo todo en batalla, termina en un merecido empate. Eso sí, a diferencia de su antiguo gremio, el mago real reconoce las fortalezas del rival y las usa sin ningún tipo de arrogancia para mejorar cosas en él y en su equipo. Así que después de este gran combate, pasan algunos días y termina apareciendo en el ciber su compañero Bao, el cual resulta siendo igual de loco que en el juego, formando así una alianza que sin quererlo ya parece un equipo profesional. Eso sí, mientras disfrutan del juego y mejoran sus herramientas, se encuentran con uno de los guerreros del mago real, que después de seguir los consejos del protagonista ha mejorado demasiado, incluso quiere unirse a ellos, que viene perfecto ya que justamente aparecen algunos jugadores que se aliaron por la única razón de no aceptar todos los logros que están consiguiendo los protagonistas. Sin embargo, aunque quieran atacar y sean bastantes, no terminan siendo tampoco gran problema. Lo importante es que fueron enviados por el mismo Liu Hao, que aún no acepta que su gremio se esté hundiendo sin la ayuda de Xiu Ye. Pero bueno, tampoco es como que represente un problema demasiado grande. Así que mientras siguen disfrutando del juego, aparece también el gremio del dios analista, y donde pertenece su viejo amigo Xiao Tian, los cuales terminan siendo también buenas personas, sobre todo su líder, que eso sí, después de ver el historial del protagonista y sobre todo su forma de luchar, comienza a tener sospechas sobre su identidad. Así que por medio del propio Xiao Tian y algunas pruebas, descubre que se trata del mismísimo Ye Qiao. Por eso, en cuanto tiene la oportunidad, el analista trata de hablar con él y resultan teniendo un vínculo curioso, ya que hay un respeto por el legado de cada uno, que los lleva a un combate de práctica donde vemos que la única forma de que alguno de los dos gane es buscando las debilidades de cada uno, siendo el analista un dependiente completo de los ataques mágicos, que sí son demasiado inatajables y poderosos, pero que tienen la debilidad del movimiento, algo importante ya que el protagonista es todo lo contrario, con ataques rápidos que siempre buscan el punto de quiebre del rival, por lo que llegan a estar bastante nivelados, pero el protagonista dentro de su habilidad se lleva el combate, aún así reconociendo que ganó por poco, así que termina el encuentro y los dos deciden descansar, por lo que Sue Yi está feliz de nuevamente sentir ese amor por el juego y por la competencia, en lo que llega su amiga Mu Sheng, la cual también está bastante emocionada cada vez que disfruta de un rato con su amigo, pero bueno, solo deciden tener una sesión de juego hablando un poco de lo que les ha pasado, mientras que por otra parte Liu Hao se encuentra investigando de más al protagonista, buscando el mejor momento para atacarlo y cómo puede evitar que siga creciendo, pero es algo que no controla, sobre todo porque con cada día que pasa, Ye Qiao, el cual decidieron abandonar hace un tiempo, les está quitando esos récords que construyeron en equipo, algo que no le da rabia solo a Liu Hao, sino a muchos más, que comienzan a perseguir al protagonista como si fueran a conseguir algo. Aún así, Xiu Ye aprovecha para reunir a esta gente que lo persigue a él y sus compañeros en esta zona de bosque, junto a Xiao Tian, que también se une al plan de emboscarlos a todos. Y ya que el sitio tiene algunos lugares bastante estratégicos, tenemos secuencias épicas de cada miembro del equipo logrando grandes combinaciones que dejan perdidos a los enemigos. De hecho, esto causa que Liu Hao comience a desesperarse y sin saber qué hacer, por lo que es una aniquilada bastante divertida, donde incluso se une Mu Sheng, así que realmente no hay mucho que el enemigo pueda hacer. Aquí lo verdaderamente importante para el protagonista es ver cómo ha ido formando no un equipo, sino prácticamente una familia, con muchos novatos que poco a poco han ido creciendo y con algunas caras ya conocidas con las cuales ahora puede compartir sin necesidad de contratos de por medio, y que al final le permite jugar mejor, como si se trataran de esos gremios de élite que están en la cima, y los cuales, ¿por qué no?, ven como siguientes objetivos. Por ejemplo, nos presentan a Bagu, un gremio comandado por Han, el cual solo con su presencia vemos que tiene bajo sus pies años de carrera, el cual aunque reconoce el poder de Xiu Ye, no le da demasiada importancia, porque está seguro de su propia habilidad. Pero la verdad es que estos dos están destinados a encontrarse, y es que mientras el prota sigue escapando de nuevos jugadores que lo persiguen, se encuentra con un trío de guerreros que no parecen ser los típicos débiles que ha enfrentado, y es que normal, ya que terminan siendo miembros del mismísimo Bagu, que a pesar de no ser los más fuertes dentro de su propio equipo, le terminan dando buena pelea al protagonista, que comienza a tomarse las cosas un poco más en serio, ya que estos rivales aprovechan cualquier oportunidad
oportunidad para tener una victoria, incluso contando con la ayuda de un mago bastante temible. Afortunadamente el protagonista conoce bien las clases del juego y cómo funcionan sus técnicas, que terminan sirviéndole para vencer a dos de ellos. Sin esperarse, entrando en escena Han, el mismísimo líder de Bagu, el cual es un tipo que, como ya dije, tiene bastante presencia y que ni siquiera utiliza armas. Aún así, ponen aprietos al protagonista, que nuevamente siente el rigor de pelear con alguien de su nivel, por lo que no es necesario que pase mucho tiempo para que Han descubra que se trata del famoso Jaekyo, y que inesperadamente parece conocerlo desde hace mucho tiempo, ya que hace 10 años hicieron parte de los jugadores que vieron nacer el juego antes de la fama y el dinero, incluso antes de las competencias mundiales, donde simplemente peleaban por diversión y por demostrar quién era el más fuerte. Por eso, cuando el boom de Glory llegó, los dos tomaron caminos diferentes en equipos profesionales distintos, volviéndose aún más rivales, pero con ese respeto que los caracterizaba y que los llevó incluso hasta las finales de estas mismas competencias. Aunque al final, Jaekyo terminó llevándose el título de campeón y por algo es conocido como el dios. Por eso, este recuerdo es tan importante, porque tras tantos años de su último encuentro, aún tienen cosas por arreglar, aunque en esta situación tan casual es complicado hacerlo. Aún así, después de intercambiar bastantes golpes y de demostrar que tienen niveles parecidos, deciden terminarlo en un empate, que deja con bastante emoción a los dos, siendo el protagonista el más decidido a regresar a las grandes ligas, por lo que solo pide tiempo para organizarlo todo y poder volver al trono que le quitaron hace un tiempo, y que junto a un nuevo equipo con el cual tiene más química es momento de recuperar, pero esta vez a su manera, la cual espera que lo lleve a la liga profesional. Sin embargo, esto no será fácil, y más porque ya tiene algunas polémicas con su nueva cuenta, gente queriendo sabotearlo al punto de que no solo envían espías a descubrir sus planes, sino atacarlo a como de lugar. Afortunadamente, Xiu Ye es un veterano del juego y los trucos de estos novatos son demasiado predecibles. Por eso, cuando piensan que están acorralando al equipo conocido como Happy End, el prota lo sorprende con un contraataque en equipo que les permite acabar con varios gremios a la vez. Claramente, esta habilidad en batalla comienza a crear sospechas de que el prota en realidad es la leyenda de Glory Jaekyo. Y es que es fácil de intuir cuando el tipo, solo con planes medianamente elaborados, se encarga de limpiar una zona entera que otros jugadores dedicaban para entrenar, algo que aprovecha Happy End para pedir algo de comisión a la persona que quiera estar en esta zona. Y aunque algunos se muestran rebeldes, a la final no les queda de otra que aceptar estas condiciones, por lo que este dinero y objetos valiosos les sirven al equipo para subir de nivel lo más rápido posible. Y es que en cuanto lleguen a nivel 50, podrán llegar al lugar conocido como Dominio Sagrado, territorio habitado mayormente por profesionales. Pero bueno, aquí Xiu Ye descansa un poco del PC y se encuentra con su hermano, que simplemente es el tipo perfecto con el que se lleva bien. Lo importante realmente es su amiga Mu Cheng, que aparece de nuevo para celebrar su cumpleaños y compartir toda la tarde con él. Esta chica es bastante apegada al protagonista, aunque de momento por contrato no pueda unirse a su equipo y deba seguir en Excellent Era, gremio que en estos momentos no la pasa nada bien, como ya vimos. Y es que el líder que reemplazó al prota, conocido como Sun Xian, es un tipo arrogante que no sabe trabajar en equipo, causando fracasos contra gremios que antes no eran un problema, algo que afecta al prota, ya que igualmente fue con este equipo que logró toda su carrera. Aún así, debe seguir adelante y entrar al Dominio Celestial, que, como dije, es un lugar dentro de Glory donde jugadores experimentados pueden obtener mayores recompensas a cambio de dificultad. Por esto mismo, muchos de sus compañeros aún no llegan a este nivel, así que junto a la jefa del ciber, que ya está bastante adelantada, deciden hacer algunas misiones, teniendo cuidado ya que su nivel 50 sigue siendo muy bajo para esta zona y puede causar que jugadores más poderosos los encuentren y le puedan quitar los objetos, como dice la norma de este dominio. Sin embargo, vemos como a la final no le resulta tan difícil destacar, y más cuando descubre la forma de retar al jugador que quiera. Como no puede ser de otra forma, comienza a vencer a esos jugadores de más nivel a los que le tenía miedo de manera sencilla, incluso logrando un invicto que llama la atención de muchos profesionales que tratan de reclutarlo, aunque eso sí, su lealtad está con la que le abrió el camino, que es la jefa del ciber, así que él mismo se encarga de que todos la respeten, por lo que aprovecha esta fama, digamos, para aliarse con un gremio que ya cuenta con bastante reputación, llamado Yisan, los cuales tienen los recursos para hacer que la llegada del prota cause revuelo en otros equipos profesionales. Termina siendo efectivo
atractivo, ya que incluso Ed Selenera y su director se llenan de miedo del impacto que esto pueda tener, sobre todo por lo que está logrando Happy End en tan poco tiempo, siendo tendencia en foros donde la gente incluso comienza a hablar y darle una especie de misterio a este nuevo grupo. De hecho, cuando el prota decide tener un encuentro privado con su antiguo amigo Xiao Tian, que es de los guerreros más importantes en la actualidad, todos se vuelven locos por ver la batalla. Incluso aparecen grandes líderes que no pueden con la intriga de este encuentro. Aún así, Xiu Ye primero pone a combatir a su nuevo aliado contra Xiao Tian, y aunque no le da mala batalla, el miembro de la liga profesional comienza a darle una auténtica paliza, algo humillante sobre todo porque Xiao Tian habla demasiado. Así que el protagonista ahora sí decide entrar en batalla y ver qué es lo que promete su viejo amigo, siendo un encuentro que se disfruta sobre todo para el público, con profesionales demostrando toda su habilidad en un encuentro que lleva años de experiencia encima para las dos partes. Aún así, Xiu Ye demuestra por qué era llamado el Dios de Glory, ya que aunque sus armas no sean las mismas y no tenga una clase como cualquier jugador normal, su arma se adapta al tipo de combate que quiera. Por lo que sí, Xiao Tian logra resistir bastante y sobre todo mantener la distancia, pero el protagonista se termina llevando el combate. Aún así, esto solo aumenta su popularidad al punto de que dentro de los espectadores habían jugadores de Ed Selenera, algo que solo trae polémica para sus altos mandos, sobre todo porque aunque no sea algo confirmado, se trata de su propio exjugador, Ye Kyo, algo que toma fuerza cuando los mayores equipos profesionales comienzan a creer en esta polémica. Pero bueno, el prota está tranquilo y disfrutando de que la jefa decide organizar una sala en la cual pueda jugar de manera mucho más cómoda, ya que dentro del ciber ya había gente que comenzaba a reconocerlo, por lo que ahora tendrá todas las herramientas de un profesional. Así que regresa a Glory, donde busca seguir ascendiendo, aunque de una manera bastante rata, ya que el plan es evitar las batallas directas, haciendo que otros equipos inicien combates, donde al final pueda saquear todos los objetos posibles. Lo que no esperaba es que alguien fue más rápido y se lleva los objetos, dejando al prota en problemas, así que no le queda de otra que alcanzarlo, aunque eso sí, el desconocido resulta complicándole las cosas a Xiu Ye, que aunque termina ganando, se encuentra de frente con el gremio que trató de robar, y con el cual justamente la jefa parece tener problemas, por lo que intentando ayudar a que escapara al protagonista, ella termina perdiendo su arma, a la que le dedicó tanto tiempo en mejorarla. Así que el prota no puede permitir esto, y menos para su jefa. Con ayuda del mismo ladrón con el cual logra llegar a un acuerdo, se enfrentan a todo el gremio rival, que al final no resultan ni siquiera siendo un problema. Lo que realmente importa es que aparece en el lugar Excellent Era, desde cuentas anónimas, un poco para sabotear al protagonista, algo importante ya que el líder del equipo, Sun Xian, está utilizando el antiguo equipo del protagonista, aunque como ya vimos, no importa si tiene tanto poder si a la final no lo sabe usar, por lo que el protagonista decide enfrentarlo. Así que tenemos guerreros que trabajan en equipo contra un individualista que no sabe realmente qué hacer. Así que aunque Sun Xian tenga todo este rango, termina perdiendo, algo que lejos de alegrar al protagonista, lo hace pensar sobre la situación de su antiguo equipo, que ya solo de ver la televisión se encuentra con que no paran de ser derrotados, mientras que el líder del equipo no puede hacer otra cosa que lamentarse y culpar al resto al no poder responder con su propio nivel. Así que aquí pasan algunos días y el presidente de Ed Selenera, llamado Tao, decide buscar al protagonista, el cual podemos ver que es un tipo con el cual Xiu Ye no tiene mala relación, a pesar de que en algún momento sus caminos fueron separados, por lo que le propone al prota que regrese al equipo, aunque eso sí, y como lo dijo el primer día, ya no como jugador, sino como maestro, algo que evidentemente no le interesa para nada, y esto ya lo tenía en cuenta Tao. Y por esto mismo es que en este punto se entiende la visión del empresario, ya que inició una idea de un equipo profesional desde lo más humilde, y aunque sí busca por sobre todo el dinero, también fue el primero en darle una oportunidad al protagonista cuando no lo conocía nadie. Por esta razón siempre busca que el equipo se mantenga vivo, ya que a este punto se convirtió en toda una compañía. Así que aunque haya tenido sus diferencias con el protagonista, no dejan de lado que existe esa amistad, que empezó en un humilde local con una computadora, por lo cual, y como muestra de que no hay rencores, le deja la libertad de que en cualquier momento compre su antigua cuenta, con la cual tiene un rango totalmente invencible. Aún así, vuelven a separarse y las cosas se tranquilizan. El protagonista regresa a Glory, aunque no de buena forma, ya que lo recibe una emboscada más organizada de lo normal, por lo que tarda en descubrir que se trata de Wei Sheng,
Ling, una de las antiguas leyendas de Glory, que incluso llegó a ser líder del equipo de Xiao Tian, ahora convertido en una especie de bandido que aún así sigue manteniendo su toque como estratega de élite. Así que el prota, al sentir que no puede solo, recibe ayuda de uno de sus compañeros que acabó de lograr el nivel 50. Sumando además a la jefa, logran equilibrar las cosas. De hecho, Xiu Ye, después de una secuencia bastante buena, termina venciéndolo y llevándose su arma, lo cual obliga a Wei Sheng a perseguirlo, ya que esto es una reliquia demasiado preciada y con mucho nivel detrás. Así que el prota aprovecha para sacarle algo de información y el tipo le termina confesando cosas de su pasado, ya que aunque su mejor momento lo pasó en el equipo de Xiao Tian y donde ganó todo el respeto que tenía, la propia evolución de sus discípulos lo fue dejando en un segundo plano, donde ya no se sentía bien y pensaba que perdería todo ese respeto que alguna vez ganó, algo que nunca pasó, y donde su mayor enemigo fue en realidad su propia mente. Así que comenzó su decadencia hasta llegar a un equipo fuera de la liga y con algo de frustración. Justamente lo que quería escuchar el prota, que le propone un regreso estelar con un nuevo equipo a las grandes ligas, algo que resulta tentador para el veterano, que termina aceptando. Aún así, el camino no será nada fácil, ya que Happy End no deja de ser un proyecto sin grandes recursos ni un patrocinio que pueda apoyarlos a aspirar directamente al campo profesional. Así que a Xiu Ye no le queda de otra que buscar mejores opciones, el cual termina siendo el campeonato Challengers, una competencia libre donde equipos de diferentes rangos pueden aspirar a lo más alto del ranking mundial, una buena oportunidad que puede hacer crecer sus nombres y abrirles el camino. Sin embargo, de momento, lo único seguro es que se necesita más nivel y recursos en Glory, los cuales le sirvan para iniciar el torneo de la mejor manera. Así que Xiu Ye no le queda de otra que obtenerlos de manera un poco rata, ya que la idea es tomar como objetivos jefes del juego que otros equipos ya tengan estudiados, y de manera indirecta hacer que entren en batalla con otros gremios más pequeños, lo que da paso a que el protagonista tome recompensas y objetos de todo tipo sin hacer más esfuerzo, porque cuenta con la ayuda de un espía que lo mantiene informado a detalle de los movimientos del rival, eso sí, de vez en cuando con algo de batalla, pero que a la final vale la pena, ya que con todos estos materiales, Xiu Ye puede realizar un nuevo aumento de nivel para su arma, que si ya era toda una bestia, ahora lo es mucho más, mientras que el resto de las recompensas, junto a las monedas de la jefa, deciden invertirlas de manera extraña en una nueva cuenta que tenga un personaje con bastante nivel, ya que regresa al juego usando esta cuenta y se une a un grupo que tiene bastante reconocimiento, y en el cual, gracias a su habilidad como jugador, destaca al instante, incluso ganándose el favor del líder de este gremio, conocido como Tyrannical, por lo que junto a ellos decide seguir su plan de robar jefes, ahora sí de manera anónima, encontrándose con otros equipos que se dedican a lo mismo, destacando el que está liderado por Dazzling, un antiguo profesional que ahora se encuentra jugando un poco más por hobby, pero con sus habilidades intactas, por lo que tenemos a tres equipos luchando por quien se lleva primero al jefe, el cual resulta siendo más fuerte de lo que esperaban y logra eliminar a jugadores sin mucho esfuerzo, solo resistiendo Dazzling y el prota, que termina siendo toda una sorpresa para los demás, al demostrar tal destreza siendo solo un novato en estos rangos, y donde nosotros descubrimos su plan, ya que busca que Dazzling, al igual que Wei Sheng, abandone su retiro y vuelva al ámbito profesional. Sin embargo, este tipo parece tener más problemas, y es que perdió toda la motivación, ya que aunque en su época dorada siempre estuvo en los más altos rangos, nunca fue capaz de llevarse una victoria, lo que causaba que los fanáticos y sobre todo la prensa lo acabaran, es decir, no fue capaz de manejar los comentarios negativos, por lo que se dejó vencer. Así que el protagonista, al escuchar esto, se da cuenta de que es algo que debe respetar, así que no le queda más que aceptar que todo este esfuerzo con la nueva cuenta y demás fue en vano, al menos hasta que comienza a notar que en su propio equipo temporal hay un curandero que en un principio no destacaba demasiado, pero con los combates que han tenido y el que están teniendo justamente contra Dazzling, ve cómo es un excelente soporte, utilizando su habilidad en el momento justo y teniendo la determinación necesaria en un equipo de profesionales, por lo que decide ponerlo a prueba un poco más de tiempo, justamente en un nuevo robo de jefes donde confirma la habilidad del curandero. Eso sí, con Dazzling de por medio, que no se lo deja nada sencillo, ya que aunque no quiera ser jugador profesional, parece estar bastante motivado en su nuevo grupo. Así que es algo que tranquiliza al prota, que ahora tiene como objetivo reclutar al curandero. Así que la jefa interviene y trata de negociar con él, pero él
tipo resulta bastante exigente, así que no le queda de otra y el protagonista decide hacerse cargo, dejándole claro que no se trata de un equipo consolidado y que hay mucho trabajo por hacer, pero la ambición es alta y con algunas caras que podrían llegar bastante lejos. Propuesta que, aunque lo deja pensativo, termina aceptando, consolidando así la mayoría de integrantes de Happy End que irán al torneo, es decir, su amiga Ru, el loco Bao, Wei Sheng, el curandero y el protagonista. A espera, eso sí, de que Mu Sheng pueda unirse, que aún debe seguir en Excellent Era por contrato, equipo al cual está en un estado crítico, ya no solo por su mal trabajo en equipo, sino porque están casi llegando al final de la tabla, algo inexplicable para un equipo de su nivel. Mientras que el protagonista organiza una reunión en la sala de juego para que algunos de los integrantes de Happy End se conozcan y, bueno, también practiquen técnicas y combos que serán útiles, con la llegada de un compañero temporal, digamos, que el protagonista consiguió, mientras que a su vez reciben la noticia de que fueron aceptados en el torneo. Así que ahora podrán medirse como verdaderos equipos profesionales. Por ejemplo, el de Xiao Tian, que en este momento es el líder de la tabla, mientras que al pasar de los días, Excellent Era termina siendo eliminado, algo que los mandos encubren con una supuesta enfermedad de Sun Xian para no reconocer el desempeño tan malo que están teniendo. Así que prácticamente están huyendo, al menos esto les dará algo de tiempo para que piensen en un plan de recuperación, algo que está totalmente en manos del presidente Tao, que mientras está cenando con el director, el cual tiene un odio bastante loco por Xiu Ye, se lo termina encontrando a él y a su equipo. Así que después de unas miradas bastante incómodas, el presidente le deja claro que Excellent Era aún no ha caído, y aunque hayan sido grandes amigos, hará lo posible para que su encuentro en el torneo Challenger sea una verdadera odisea, algo que está confirmado cuando Tao ya se encuentra contratando a alguno de los jugadores que más han destacado en la actualidad para reforzar así a su equipo, dejándonos una rivalidad bastante genial y a puertas del torneo que será un verdadero encuentro. Pero bueno, hasta aquí llega esta temporada, la cual, aunque tiene un anuncio de una continuación, aún no tiene ninguna fecha ni nada, así que nos queda esperar para ver esta gran serie. Por lo demás, espero la hayan disfrutado un montón, ya nos veremos en el siguiente resumen, y como dijo mi papá, los abandono.